listo para salir. ¿Aproximadamente cuántas horas durará el viaje? ¿Perdón? ¿Aproximadamente cuántas horas durará? Bueno, todo depende de las condiciones, es importante la pregunta. Las condiciones del tiempo no son las mejores en el día de hoy, lamentablemente, cerca del área de Houston, pero ellos van a hacer un vuelo a 22.000 pies de altura para tratar de no afectar con mucha presión en la aeronave, lo cual hace que demore un poquito más. Podemos estar hablando que de unas 4 horas y media, quizás 5 horas en total para estar en Galveston. ¿Alguna escala? Van a parar en Roatán a reabastecimiento de combustible. ¿Hay familiares del niño en Estados Unidos esperándolo? Correcto, el papá voló esta mañana, el papá ya está allá y en el avión con él iba un tío, de manera que en efecto están allá y esperando también, ojalá próximo, el traslado de la mamá, quizás para mañana. ¿Quién sabe del hospital donde va? Bueno, el hospital donde va el niño es el hospital nuestro, el hospital Children's Hospital for Children en Galveston, Texas, que es un hospital especial, especializado en esto, precisamente el tratamiento de quemados. Señor, sabemos que la expectativa de vida de quemados, por ejemplo, el 60-70%, ha aumentado en el hospital que ustedes atienden, inclusive la expectativa de vida de personas quemadas con el 90%, que es más o menos la característica de estos pacientes. Bueno, es que mire, no hay mejor hospital para este tipo de casos que el hospital donde precisamente va Miguel Ignacio en este momento. Solo Dios podrá contestar la expectativa o el porcentaje, ¿no? Eso realmente escapa a nuestra capacidad. ¿Qué ha dicho la familia a ustedes mientras estuvieron aquí? ¿Cuál es el sentido de ellos? Bueno, como lógicamente estamos todos muy agradecidos, pero el agradecimiento es para con Dios que mantiene a Miguel Ignacio luchando, y con él mismo que definitivamente que es un luchador. Cuando llegue el avión, ¿ustedes serán informados acá para más? Es correcto, nosotros estaremos al tanto de todo el movimiento hasta que llegue al hospital. ¿La mamá, qué se sabe de la mamá cuando viaja? Bueno, el caso de la mamá lo está manejando otro grupo, ¿no? Nosotros hemos hecho apoyo en colaboración, porque esto es lo que hacemos, pero el caso de ella tenemos entendido que se espera o se estima que para mañana estará volando, igualmente en un avión ambulancia. ¿Se tiene hora estipulada? No, todavía no se tiene. ¿Y ya en un hospital? No, ella va a un hospital, se ha hecho las coordinaciones con el doctor Adán Ríos, que es panameño allá, para que vaya a un hospital de la Universidad de Texas que queda justo al frente del hospital de Galveston, de Children's Hospital en Galveston. Así que, de manera que el papá pueda estar y los familiares atendiendo a ambos o visitando a ambos con facilidad. ¿Su nombre, por favor? Gilberto Arosemena.